contenta de esta entrevista. Gracias a Dios he podido tener mucho éxito con Su Nombre en Mi Cuaderno, que fue junto a Macarno. Fue un gran hit y todavía lo es en toda Latinoamérica, en Ecuador, Argentina, Perú, Chile. Bueno, en verdad, gracias a Dios todo salió muy bien. Y gracias a Macarno y a la empresa Panama Music, y principal a Dios, él en su tiempo de su concierto es un antiguo para que yo pueda cantar mi canción Como Amor de Colegio y una nueva que todavía no la hemos presentado, pero la voy a presentar, que es No Le Pegues, que es contra el maltrato familiar, pero eso lo estaremos hablando ya casi al final, porque vamos a promocionar primero Amor de Colegio. Cantar un pedacito de Amor de Colegio. Te estoy queriendo en silencio, me estoy muriendo por dentro, qué difícil es querer en el colegio. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que empezó tu carrera? Bueno, empecé mi carrera ya profesionalmente a los 9 años, ya que fui a un concurso que se da anualmente en Panamá. No fui la ganadora, quedé en tercer lugar, pero gracias a Dios fui la escogida para poder cantar junto a Macarena la canción Su Nombre en Mi Cuaderno, ya profesional, y el video en Colombia. Fue una muy bonita experiencia porque era mi primera vez que grababa un video ya en Colombia, que viajaba a otro país también, porque fue un gran día de trabajo. Todo el trabajo que hicimos, gracias a Dios, todo se nos salió perfecto, y le doy gracias a Dios porque Él es el que nos guía, y el público también le doy muchos besos y abrazos, gracias a ustedes, porque ellos son los que piden diariamente la canción y ven los videos en YouTube, nos apoyan en lo que es Twitter, Facebook, y sin ellos no estuviéramos aquí donde estamos, así que de verdad que le doy muchas gracias por pedir nuestra canción. ¿Cómo divides tu tiempo entre tus estudios y la música? Hizo mi tiempo muy bien porque la empresa Panama Music, mi disquera, me da tiempo para compartir junto a mi familia, al igual que amigos, compañeros, todos. Me da tiempo para el colegio, para que haga mis tareas, mis ejercicios, de todo. Ahorita mismo estoy faltando una semana porque como estoy acá en la promoción, el Ministerio de Educación es el que se encarga, en Panamá es el que se encarga como de manejar todo lo que son los estudios en todos los lugares en Panamá. Así que yo tuve un permiso por él, porque él es el que maneja todas las escuelas y todo, mejor dicho, y por el director de mi colegio. Así que gracias a Dios estoy bien, porque cuando llego ya solo tengo que entregar tareas y me hagan los ejercicios. ¿Qué es lo que haces cuando tienes tiempo libre? Ok, mi tiempo libre, lo que más hago es pasar tiempo con mi familia, salir con mis compañeros, disfrutar de ese tiempo lindo que tenemos juntos, como siempre me dan tiempo para la empresa para que le pase con mis amigos, para que vayamos al cine, hacemos muchas cosas y me gusta jugar mucho béisbol. Te cuento que ¿sí? El domingo pasado estábamos jugando y pasé a la final, así que este domingo llegó el sábado a Panamá y el domingo ya es el campeonato de nuestro juego, así que esperemos que ganemos así, porque vamos a jugar mucho béisbol y al igual que voleibol. Eres una gran deportista entonces, claro, también. Sí, también, me gusta mucho nadar igual, por eso estoy así, no sé, estoy un poquito gordita, pero es bueno hacer deporte. ¿Qué puedes decir? Ok, cuando sea grande me gustaría hacer ¿qué? Ok, gracias a Dios la mitad de mis sueños ya se han cumplido. Quiero ser una gran artista internacional y con lo que ganaba era darle una mejor condición de vida a mi hermanito, ya que él es discapacitado, tiene la cabeza pequeña. Eso él es mi inspiración, por eso que yo estoy aquí donde estoy y le doy gracias a Dios y a todo el público, porque mi primer sueño era darle sus medicinas, sus medicamentos, una mejor condición de vida, arreglarle su cuarto, comprarle ropa, todo lo que era importante para él principalmente. Lo primero era comprarme un Blackberry. Tres, el primero se me dañó, el segundo me lo robaron y ahora este que tengo, pero esperemos que ya no me lo roben ni me dañe, pero bueno, hay que cuidar, así que le doy gracias a Dios porque las cosas se me han cumplido y era en el colegio que ya voy bien, gracias a Dios, pues siempre he ido bien. Que mi papá sigue trabajando orgulloso de mí, mi mamá y todo muy bien, así que el sueño que quisiera hacer es que si Dios quiere y me lo sigue permitiendo y como Él quiera, que todavía sigue siendo una gran artista, lo que me queda de vida, lo que Él me quiere dar de vida, así que lo que yo me espero en un sueño, en un año, lo que sea, como en 5 años, 4 por ahí, espero seguir siendo una gran artista, pero una que esté mucho más grande como quién, como Macarno, que está muy pegado, como Eddie Glover, como La Factoría, como quién, como Daddy Yankee, Don Omar, así que hay que meterle ganas y siempre agradeciéndole a Dios. Sin cesar, como le pegas y así dices tú que no la dejas de amar. Como me parte la mano ver a mi madre llorar.
poquito del nuevo video de No Le Pegues? Claro que sí. Esta canción para mí es muy importante. Estoy muy honrada de poder cantar una canción que es contra el maltrato familiar. Porque lo que queremos con esta canción es extender para que se acabe el maltrato en todo el mundo. Quiere que tu esposo se siga maltratando, denuncia, lo que es lo más importante. Entonces estamos unidas con INAMU en una campaña y estamos esperando que todo el público de los diferentes países nos apoye con esta canción para que mundialmente se acabe el maltrato a la mujer. Y no solo a la mujer, sino a los niños, porque de tanto ver los niños que el esposo golpea a la madre, hasta pueden quedar mal. Por favor, los padres pongan de su parte, dejen de maltratar a las madres, porque también existe el femicidio. Cuando el padre, de tanto golpear a la mujer, o tal vez como cuando venga, la pueden matar de cualquier cosa y entonces los niños quedan sin hogares y sin madre. Así que lo que queremos con esta canción es que los padres dejen de maltratar a la madre. Un alto a la violencia. Digo, Panamá es el segundo país con muchas mujeres. Y quisimos que esta canción surgiera porque que es muy importante, lleva un gran mensaje muy fuerte. Cuando yo la oí, yo dije, es muy fuerte, pero quiero cantarla, me quiero arriesgar porque es una canción que lleva un gran mensaje. Sí. ¿Cuáles son los planes siguientes? Bueno, ahorita, anterior de aquí, estábamos en Ecuador haciendo la promoción de la canción No Le Pegue. Y súper, súper contenta porque ya la gente de Ecuador la ha aceptado súper bien. Y bueno, para mí es un gran orgullo de que la han aceptado muy bien y esperemos que aquí en Estados Unidos también. Porque ya un gran mensaje, pero todavía no tenemos pensado hacia dónde porque creo que viene un tiempo libre para el colegio y todo, para adelantar cosas. Y después venimos de otra vez, creo que acá primero, o Ecuador, no sé dónde, a promocionar No Le Pegues. Así que yo me despido. Muchos abrazos y besos para todos nuestros amigos.